vamos a empezar a trabajar en el cajoncito de bolero, lo primero que vamos a hacer es tomar un trapito húmedo y empezar a limpiarlo para quitarle bien todo el polvo que tiene. Una vez que ya lo hemos limpiado perfectamente bien por dentro y por fuera, vamos a tomar un pedazo de lija y empezamos a lijar para quitar todas las imperfecciones y un poco de la pintura que ya tiene. Lijamos muy bien todas las partes, tanto por fuera como también por dentro. Todas estas pedacitos que ya tiene, que se le están cayendo, no los vamos a tirar. Antes de pintar, se vuelven a pegar con un poquito de pegamento o con silicón. Vamos a lijar perfectamente bien nuestra cajita antes de pintar. Una vez que ya hemos terminado de lijar, vamos a, con un trapito seco, únicamente vamos a quitar la tierrita o los sobrantes que quedan de donde lijamos y pegamos estos pedacitos de madera que se le cayeron al cajón. Limpiamos bien para poder pintar y dejamos que seque nuestro pegamento. Una vez que ya ha secado el cajoncito, lo hemos pintado. Bueno, yo en esta ocasión lo pinté en color negro. Vamos a poner unos adornitos con un poco de pasta de real. Tomamos un platito y echamos nuestra pastita. Recuerda que todos estos materiales que estamos usando son reciclados y estas pastas son para realzar y las tenemos a la venta en Arte y Manualidades Mickey. Y en esta parte te voy a enseñar cómo se pone la pasta de realce. Recuerda que todos estos materiales los tenemos a la venta en Arte y Manualidades Mickey. Ahí los puedes adquirir. Solamente entra a nuestra página y ahí tenemos todo lo que vendemos. Vamos a poner los stickers de esta forma. Y con una tarjetita que tengas, únicamente colocas tu pasta sin que se mueva el sticker. Ponemos bien la pastita de relieve con una tarjetita que tengas, de estas que ya no te sirven, igual reciclándola. Estos son muy bonitos materiales que tenemos todas y que podemos seguir reutilizando. Es muy práctica y te va a servir mucho. Cuando termines de ocupar este material, recuerda lavarlo bajo el chorro de agua, ya que como tiene pegamento y endurece, después ya va a ser muy difícil que lo quites tanto de tus utensilios que ocupes como de tus moldes. Ya una vez puesta la pastita, nos va a quedar así. Las notas musicales que le he puesto quedan así. Vamos a permitir que seque al menos un par de horas y después únicamente vamos a rociar con un poco de barniz transparente. Una vez que ya secaron las figuritas con la pasta de realce que le pusimos, vamos a tomar un poco de laca transparente o barniz transparente y únicamente roceamos tanto por dentro como por fuera para darle un acabado brilloso. Lo dejamos secar. Una vez que ya ha secado el cajoncito, lo único que nos queda es poner todas las grasas que se van a ocupar y quedó listo. Algo que probablemente ya íbamos a tirar. Y mira en qué hermoso se convirtió.
y muy práctico para regar. Son cosas creativas que puedes hacer con tus manitas y solamente con un poco de material. No olvides compartir los videos y darle me gusta si este video te gustó. Comparte con tus amistades. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.